quiero hacer aclaraciones de ciertas cosas que en realidad solamente de la verdad. No estoy desaparecida, no estoy mal, estoy bien. Nadie me secuestró, nadie me hizo nada. O sea, nadie me obligó a hacer esto en realidad. Y tengo un poco de sentimiento encontrado porque últimamente no la he estado pasando bien y yo creo que todos mis cercanos lo saben. Hace más o menos 5 años que yo vivo en Antofagasta y hace como 4 años que estoy recibiendo acoso de parte de mi padrastro. Entonces las cosas no han sido fáciles para mí. Tengo 17 años, en noviembre cumplo la mayoría de edad y es lo que también me tiene tranquila. Para hacer esto me he tenido que armar de valor, de pensar las cosas bien, porque soy una persona que no quiere hacer las cosas mal y siempre quiere como el bien para todos. Y por lo mismo yo tenía mucho miedo de hablar porque tenía miedo de la verdad, que se supiera la verdad. Pero he visto tanto que la gente me busca y cosas así que decidí armarme de valor y poder contar las cosas como son en realidad. Hace como 4 años, 4 o 5, tenía 12 y empezó todo esto cuando Francisco Zapata me empezó a acosar. Puede ser una funa, lo que sea, la verdad. Me empezó a acosar y resulta que él siempre fue permisivo con el tema de la droga y el alcohol, del sentido de que si yo quería probar algo que lo hiciera dentro de la casa, lo cual yo encontraba que estaba bien. Y ese día nos pusimos a tomar tequila y resulta que una niña de 12 años, me imagino que con un par de shots ya está al otro lado, está súper curada, y me tomó un brazo y me fue a acostar. Cuando me fue a acostar yo estaba entre media curada y mal y me empezó a tocar el cuerpo. No quiero entrar en detalles porque en verdad son cosas demasiado fuertes para mí, que en verdad me da, no sé cómo decirlo, no sé, de verdad que me cuesta demasiado hablar esto porque vivir en una mentira, vivir con miedo, es muy difícil. Sentirte sola siempre y que nadie pueda saber la verdad es muy difícil. La cosa es que esto nunca dejó de pasar, no fue una vez, no fueron muchas veces. Nos cambiamos de casa y mi mamá se enojó conmigo. No sé, quizás pensó que yo quise hacerlo, que yo incité a hacer esto a él, pero esto no fue así. Nos cambiamos de casa a un departamento y donde yo compartía habitación con mi hermana y él y todos los días en la noche iba a tapar a mi hermana y de paso me tocaba el cuerpo, como la silueta del cuerpo. Me tocaba, me destapaba, me miraba el poto. Cosas así, una persona totalmente enferma, weón. De verdad que no sé cómo explicarlo, pero es que enferma. Y esto siguió pasando, habían peleas. Y mi mamá, bueno, ya sabía la verdad. Y yo le conté las cosas. Después nos cambiamos de casa de nuevo. Y yo le conté las cosas y todo quedó en nada. Yo siempre fui como media depresiva. Si, yo creo que alguien entiende que si te recibía acoso y no tenía el apoyo de nadie, obviamente que vaya a caer en una depresión terrible. Y las cosas fueron empeorando. Y me fui sintiendo cada vez más sola. Que yo no le podía contar a nadie porque no quería dejarla cagar como familia, supuestamente familia. Yo tengo 2 hermanas que son chicas y yo no quiero que ellas pasen por lo mismo o que tengan que irse a cenarme porque yo hacer las cosas legales no es primer acoso que recibo en mi vida de algún hombre. Y resulta que en el año 2017 ellos decidieron casarse
A pesar de todo esto, se casaron. Y yo siempre fingía estar bien. Trataba de ponerme en el lugar de hacer una familia feliz y todo eso. Y resulta que al día después de que ellos se casaron, después de la fiesta, esto yo se lo dejé escrito a mi mamá en una carta. Al día después, yo estaba acostada con mi abuela se levantó. Me desperté porque este hombre me estaba levantando el pijama y mi ropa interior para revisarme. Yo vivía mucho tiempo con las mentiras de guardarme todo para mí. Yo tenía mucho miedo de decir la verdad. Porque no tenía nadie que me dijera: habla, di la verdad, que es lo mejor. Y resulta de que me miraba por el baño cuando yo me bañaba. Me seguía tocando por la noche. Mi puerta se echó a perder y tenía que cerrar mi puerta con el closet. Muchas cosas feas que tuve que pasar y soportar. Era muy psicópata. Yo salía y me salía a buscar si yo estaba donde yo le decía. Yo nunca he sido una mala hija o que haya fallado en algo. Yo no me merecía esto. No me dejaba tener pololo porque una vez yo tuve un pololo y mi mamá se enteró. Ella sabía, entonces ella me apoyó a escondida. Y resulta que cuando se enteró este tipo, mi mamá se hizo la desentendida, como que no sabía nada. Y me empezó a pegar para quedar bien con este personaje. Por eso yo he sido así depresiva desde hace como 2 años ya más o menos. Estuve con psicóloga porque si entienden la situación, no es fácil para nadie. Tenía mucha ansiedad porque vivir con el miedo de que te vayan a hacer algo, de que si hoy te hacen algo, si mañana te tocan, si mañana no te tocan, si te están mirando el poto, si no te están mirando el poto, que no puedo levantarme en pijama porque no sé si me están mirando, ¿no? Es difícil. Y nadie entiende la situación porque no sabes la verdad. Y resulta de que nos cambiamos de casa otra vez y las cosas fueron como nada. Todo quedó en nada. Nadie hizo más nada. Yo realmente no sabía si esto era necesario, si yo realmente tenía que hablar. Hay cosas que de verdad prefiero omitir porque no puedo contarlas, porque no puedo armarme de tanto valor y poder contar tantas cosas fuertes. Y yo me decidí ir de mi casa porque 5 meses ya voy a cumplir la mayoría de edad y prefiero mil veces esforzarme haciendo mis cosas sola, trabajando para poder estudiar y esas cosas, a seguir viviendo en un lugar donde realmente no me protege y donde estoy sola prácticamente. Porque me imagino que cuando una mamá realmente está con su hijo, no los dejan solo. ¿Cuántas veces ella se enteró de que yo realmente no quería seguir viviendo, que yo me quería suicidar? No pasaba nada. Hasta ahora. Y yo le dejé una carta a ella explicándole todo, que yo me iba por tanto y tanto. No sé si qué hizo con ella, con la carta.
pero yo no voy a volver. Yo estoy bien, pero no voy a volver. Y si esto lo tengo que hacer legal, si yo tengo que denunciar, yo lo voy a hacer. Porque nadie se merece eso. Nadie. Y no se lo deseo a nadie tampoco. Y espero que pueda compartir esto. Y que se pueda saber que yo no estoy desaparecida, que yo me fui. Y que los videos se ve claramente que yo me llevo mis cosas. Y que estoy bien. Estoy bien. Estoy. Me voy a recuperar de a poco. Y algún día voy a poder decir que realmente se puede salir adelante. Solita. Solita porque no necesito de nadie más, por favor.